Wasteland está lleno de secretos enterrados, esperando a ser descubiertos por aquellos aventureros lo suficientemente valientes como para desafiar las ruinas de las antiguas civilizaciones. Existen muchos enigmas, una colección de leyendas, rumores y hallazgos inexplicables que se han ido acumulando a lo largo de los años de los juegos clásicos en Fallout, desde lo que tiene explicaciones gracias a los mismos juegos o a los mismos creadores, hasta lo inexplicable en los cuales los fans han hecho muchas teorías. Así que acompáñame a este viaje hasta lo más profundo e inexplicable de Fallout, así dándote la bienvenida al iceberg de los juegos clásicos de Fallout. Los encuentros especiales de Fallout 1 y Fallout 2 son algo de qué hablar, y algunos de ellos son bastante misteriosos, como por ejemplo estas vacas que pueden decir "Mu I say", hace una alusión a que pueden hablar, aunque posiblemente haga una referencia a Diablo 1 y el nivel secreto de las vacas que existía, entre comillas. Otro encuentro de estos es una pisada gigantesca que podemos encontrar, la cual hace alusión de que la trama original de Fallout iba a ser con dinosaurios y que contenía viajes en el tiempo. Podemos encontrar una referencia a Doctor Who, a un platillo volador estrellado con alienígenas con cabezotas gigantes. En el Fallout 2 podemos encontrar brahmanes que explotan cuando se acercan a ti, un perro abandonado que literalmente te baja la suerte y más encima es súper poderoso, referencia a una puerta interdimensional de Star Trek, que por cierto nos manda al pasado al refugio 13, y al parecer el protagonista del Fallout 2 es el responsable de que el chip de agua se malograra, y una larga lista de encuentros bastante raros y que te van a recompensar con muchas cosas. Sinceramente, los juegos clásicos están plagados de cosas bastante interesantes. Este es un punto bastante instaurado en casi todos los juegos de Bethesda, y bueno, en los videojuegos en general, el cual es que no puedes desvivir niños en los juegos. Sin embargo, una curiosidad bastante grande dentro de los Fallout, especialmente el 1 y el 2, es que puedes desvivir niños, y esto podrá causar un poco de conmoción, pero en su momento era muy normal el que se puedan desvivir niños. Es más, en esta época, hay muchos protagonistas que eran niños y se veían envueltos en muchas cosas horribles, y terminaban desvividos de la peor forma. Sin embargo, Fallout, al ser un juego un poco más crudo en la parte de las desviviciones, pues podías desvivir a los niños de muchas distintas formas con todas las armas posibles que tengas, y esto a mi parecer es algo que desgraciadamente se perdió a partir de Fallout 3, así es que si quieres desvivir a algún niño, pues te recomiendo volver a los clásicos o instalarle mods a tus Fallout. Este punto hace hincapié algo que es bastante característico de Fallout 1 y Fallout 2, y son los Talking Heads. Así se les llama a las cabezas importantes que tenían los personajes principales, los cuales tenían una voz propia. Pero el proceso de cómo se llegó a esto es bastante ingenioso, ya que de por sí las cabezas están hechas de arcilla primeramente, modeladas completamente, y luego esto mismo lo escanearon hacia el 3D. Por eso es que tienen una sensación bastante rara en los movimientos. Además de que las cabezas que se hicieron, según las palabras de Tim Kane, se demoraron meses en poder crearlas y también pasarlas al 3D. A eso yo le llamo dedicación. Eso sí, siempre me ha pasado a mí y a muchas otras personas de que estas cabezas parecían sacadas de terror, dando una sensación del valle inquietante. Pero era el toque de Fallout, ver estas cabezas tan deformes y posapocalípticas a gran detalle. El juego que llevó a una compañía entera a irse a prácticamente a la quiebra. Estamos hablando del Fallout Brotherhood of Steel, el juego que es catalogado como el peor de la historia dentro de los Fallout. Pero ¿de verdad es así de malo? Pues no puedo estar más de acuerdo con las personas que odian este juego. Viniendo de una historia más elaborada como el Fallout 1, el Fallout 2 y algo bastante pequeño de Fallout Tactics, pues en el siguiente juego esperas mucho más, especialmente de una de las facciones que más intriga siempre ha tenido la gente, la cual es la Hermandad del Acero. Pues salió este juego que se puede resumir en dos palabras: arcade barato. Las misiones de este no pueden ser más repetitivas y más aburridas con el tiempo, tienen una dificultad bastante artificial, además de que la historia también anulan algunas cosas del Fallout 1 y Fallout 2, por eso es que la gente no lo recibió bien, pareciendo un juego que fue hecho apresuradamente solamente para sacar dinero de la fama que tenía el Fallout. Sin embargo, esto llevó a la tumba a Interplay, así pasando la franquicia a manos de Bethesda.
Los floaters, o los flotadores, como se le conoce en español, son los primeros resultados en los experimentos del maestro con el BEF. Esta criatura solo aparece en los dos primeros juegos, tal vez no siendo la más conocida, pero a mi parecer es el resultado de BEF más asqueroso y más perturbador que puede haber dentro del mundo de Fallout. Este en realidad no se sabe con exactitud de qué animal proviene o cómo se dieron los experimentos. Hay una teoría que se inclina que posiblemente son los resultados de exponer a sanguijuelas al BEF, ya que es el único que se le parece, teniendo una boca encima de su cabeza, además de que hay una variante que llevan el nombre de flotadores sangrientos. Pero ¿por qué se le llaman flotadores? Bueno, este tiene una especie de sacos de gas. Esto de por sí no los hacen flotar, pero sí los hacen hacer ligeros, quedando su cola siempre en la tierra. Los vuelven livianos y rápidos, haciéndolos un enemigo letal. Lo malo de esto es que son altamente inflamables por su gas, así que la debilidad de estos es el lanzallamas. Obvio, no quiere decir que sea de los monstruos más deformes, pero hace recordar a esos monstruos antiguos que eran completamente asquerosos, como The Thing, o bien parte del universo de Lovecraft. Espero en algún momento los remastericen y los traigan a los nuevos Fallout. Este es un punto que se debate hasta el día de hoy. ¿De cuál es el protagonista más fuerte de todos los Fallout? Bueno, en este iceberg se dice que el protagonista, el elegido, es el más fuerte de todos los protagonistas, a pesar de que muchos tienen al mensajero como el protagonista más fuerte, pues en este punto se apoyan en algo bastante grande, y es que el elegido logró vencer a uno de los supermutantes más fuerte de toda la saga, el cual es Frank Horrigan. Este supersoldado supermutante del enclave es un experimento que lo hace un monstruo casi perfecto. Este, por si no lo recuerdan, exterminó a todos los sanguinarios del refugio 13 y desvivió a toda la hermandad del acero, la cual está ubicada en San Francisco. Aún así, siempre hay dudas con este punto, ya que el elegido fue ayudado. Así es que el debate continúa de quién es más fuerte, el mensajero o el elegido, o alguno de los demás protagonistas. Harold, uno de los personajes más carismáticos que podemos ver a través de todos los juegos de Fallout hasta el Fallout 3, pero que sin embargo está en esta posición del iceberg porque su vida es bastante trágica, además de que su mutación se puede confundir con la de un necrófago, cosa que no es verdad, ya que en un principio de toda la vida de Harold, pues fue estar primeramente en el refugio 29, el cual estaba lleno de niños controlados por una supercomputadora con un cerebro humano, este llamado Diana, la supervisora. Harold posteriormente huyó, y en el Fallout 1 lo podemos ver ya convertido. Nos explica un poco su historia. En un inicio, este estaba en el eje. La cosa es que con su compañero Richard Gray estaban siguiendo el rastro de mutantes, lo cual lo llevó a la base mariposa. Dentro de acá todo salió mal. Richard Gray se cayó a una pileta completa de BEF, lo cual lo convirtió al final en el maestro. Harold fue golpeado y perdió la conciencia, pero al despertar se dio cuenta que estaba mutando. Y así es como Harold empieza su mutación, pasando por el Fallout 2, la Hermandad del Acero y al final el Fallout 3, poco a poco convirtiéndose en una especie de árbol. En el Fallout 3 podemos decidir su destino, desvivirlo como quiere o bien darle un significado a su vida, ya que ha hecho un bosque bastante hermoso, así este último aparentemente siendo el canon. Y efectivamente, la NCR es mencionada al final del Fallout 1, cuando nos dicen que Aradesh, su hija Andy, con la ayuda también del morador del refugio del Fallout 1, pues fundaron la NCR. Pero en el Fallout 1 ya se mencionaba cómo es que este se expandió y las ideas de Shady Sands pues tuvieron bastante repercusión, así dándonos al final también con el peso que significa la NCR y cómo es que la caída de Shady Sands en la serie de televisión pega bastante, ya que literalmente ya se trató de hacer una civilización primeramente, dando muchos años de paz, pero arruinándose todo por el egoísmo de un hombre de Voltec, así entendiendo el rencor de Maximus y el desconcierto de Lucy. Los Vipers son sin duda un grupo bastante interesante, los cuales tienen un pasado bastante curioso. Esto se nos explica que son un grupo de moradores del refugio 15. Junto con estos obviamente salieron otros grupos, los Khans y la NCR, pero acá lo importante es su líder, Jonathan Faust, el cual cuando decidieron acampar se aventuró a un foso cercano al oasis. Desgraciadamente, este sufrió un accidente y se cayó al mismo foso. Allí no solamente se partió la pierna, sino que encontró muchas serpientes, las cuales lo mordieron y le
inyectaron veneno. Los otros integrantes mandaron a 3 personas para investigar. Sin embargo, estas 3 personas no salieron nunca más. Así, el grupo, sin un líder, trató de organizarse. Sin embargo, no resultó tan bien. No hasta que tiempo después, vieron a lo lejos a Faust. Había regresado, pero estaba demacrado y parecía que decía locuras, ya que supuestamente Dios le dijo que haga sacrificios para que tengan fortuna y bienestar. Los demás lo tomaron por loco. Este llamó a 2 serpientes grandes y atacaron a todos. A la mañana siguiente, con las 2 serpientes desvividas a manos de Jonathan y casi todos desvividos. Sin embargo, algunos se hicieron inmunes al veneno de las serpientes, así naciendo los Vipers y haciendo el foso su base principal, llamándose Santuario. Otra de las grandes disputas de la saga de Fallout, y es el punto de que Bethesda salvó la saga de Fallout de por sí, ya que, como sabemos, las entregas clásicas fueron hechas por Interplay. A partir del 3 hacia adelante, todo lo ha hecho la compañía de Bethesda. Sin embargo, el juego que tiene más disputa en todo esto es el Fallout New Vegas, ya que este fue desarrollado por un grupo dentro de Bethesda llamado Obsidian, y dentro de Obsidian habían desarrolladores del Fallout 1 y 2, así siendo New Vegas un diamante en bruto que muchos de los fans tenemos bastante en cuenta. Pero desgraciadamente hay que decir las verdades, y es que Interplay trató de rascar la mina de oro de Fallout en su momento, escupiéndole a los fans en la cara con el Brotherhood y dejando de lado la saga. Bethesda, así no se quiera, pues salvó el título, no dejándolo en el olvido. Por más que tenga una de las peores entregas, que es el 76, trató con el tiempo de salvarla, y ahora está con mejor cara. Pero obvio, hasta a mí me encantaría ver a los 2 grupos uniéndose y hacer un Fallout. Esperemos que Microsoft, al tener las 2 compañías dentro de sus filas, lo haga realidad. Pero bueno, como dice el dicho, si eres fan de Fallout, hablas mal de Fallout. Fallout Sonora y el Fallout Nevada son 2 grandes mods que hacen una conversión completa, siendo así tomados como juegos separados y no como mods, ya que nos traen 2 historias gigantes con nuevos mapas y nuevo todo. Todo esto gracias a un fan y un loco llamado Alexander Pochelusi. No sé si lo dije bien, pero la cosa es que Alexander lo veneran muchísimo por traer 2 entregas gigantescas que expanden el mundo de Fallout. Obviamente son entregas no oficiales con historias no oficiales, pero para hacer un resumen rápido, el primer juego que salió fue Nevada, el cual se sitúa antes del Fallout 1. En este, aparentemente, somos un morador el cual sale de un refugio ubicado en Nevada. Y bueno, tenemos que ver los cambios que pasaron años antes de la entrega del 1, donde no existen algunas facciones, pero el contenido que trae es enorme. Nuevas ubicaciones, nuevas armas, nuevas voces, etc. Y el Sonora, el cual es una secuela no directa del Fallout 1, el cual al parecer somos una persona que ya ha estado en la superficie y tenemos que salvar a toda nuestra aldea porque ha sido secuestrada. En esta ocasión, la Hermandad del Acero es puesta como tiránica, cosa que no es. Me encantaría decir todo lo que nos trae todos estos 2 mods, pero sinceramente no haría justicia en tan poco tiempo. Así es que te recomiendo descargarlo y jugarlo si es que sabes inglés o ruso. Ya se sabe de antemano que el gore es algo bastante instaurado dentro de los Fallout, y esto es absolutamente de todas las entregas. Hasta la serie misma tiene gore que es bastante fiel a todos los juegos, pero si hablamos de los clásicos, podemos ver que las animaciones son bastante bien trabajadas. Al tener tantas armas disponibles, pues las desviviciones y las animaciones son brutales, obviamente para la época, además de que muchas de estas son bastante exageradas, este también siendo un característico de los Fallout, ya que muchas veces las partes de los cuerpos explotan. Pero hay una en específico que la tengo como favorita, y es cuando al final del Fallout 1, cuando el supervisor nos manda por un tubo después de hacerle todos los encargos y salvar el mundo, nosotros como jugadores tenemos la opción de dispararle. Así es que lo hacemos y tenemos esta animación que nos brinda el Fallout 1. Cual de por sí es bastante satisfactorio, y aceptémoslo, más de uno lo hemos hecho porque el supervisor nos llegó en la... Este es un punto que para algunos puede resultar bastante indiferente o bien confuso, ya que hubo un momento en donde el personaje del Bold Boy se confundía y se pensaba de que era diferente al personaje de Pip
Boy. Pero esto básicamente fue un error porque en el Fallout Tactics hicieron una pequeña y una gran confusión, ya que había un personaje el cual lo podíamos hasta reclutar. Este se llamaba Pip-Boy, introduciéndolo como un personaje que era de broma. A este le podíamos encontrar en un encuentro especial dentro del juego. Entonces, al llamarlo en el Tactics Pip-Boy, pues simplemente todo el mundo se confundió y pensaron que el Pip-Boy y el Bot-Boy eran personas completamente distintas. Pero esto con el tiempo se fue disipando y a las finales el Pip-Boy solamente es una versión diferente de Bot-Boy, pero son la misma persona. Y obvio, esto ya lo podemos consolidar con la serie en donde este personaje se basó en Cooper. Así es que sí, durante un tiempo mucha gente pensó que esos dos eran diferentes, a pesar de que tenían las mismas características. Pero bueno, una de las pequeñas confusiones que hizo Interplay. La dificultad es uno de los puntos que es digno de estar acá del Fallout 1 y el Fallout 2, esta separándose en dos dificultades. Una es poder sobrevivir a la ortodoxa interfaz de estos dos juegos, que solamente para utilizar un objeto es una odisea completa. Lo malo es que esto no te lo indican en ningún lugar. Apretando F1 puedes entrar a una interfaz en donde te dicen cómo es que son los botones, pero esto tampoco te indica muchas de las características del juego. Y la segunda dificultad es el propio juego. En el primer juego podemos ver que tenemos un límite de tiempo, que bueno, 150 días que te dan es bastante, pero si solamente te lo indicaran, cosa que no hacen, solamente entrando a la interfaz del Pip-Boy, que muchas personas no saben qué tecla es, se te pueden pasar los días por no saber esta información. Y bueno, ni hablar de que tu personaje está hecho de papel. Aún así, teniendo una Power Armor, tu personaje puede pasar al Game Over muy rápido. Y en el Fallout 2, a sorpresa de todos, la valla más alta es el propio tutorial, el cual no lo puedes pasar si no tienes un personaje alto en armas cuerpo a cuerpo. Si no, se te va a hacer una misión imposible. Y otra vez repito, es solamente el tutorial. Pero si logras pasar todo esto, pues disfrutarás el juego con sus ocurrencias y su historia. Así como lo indica este punto, el Fallout en un inicio iba a utilizar un sistema llamado GURPS, el cual fue un sistema creado por Steven Jackson Games, el cual proporcionaba muchas cosas diferentes. Sin embargo, en su momento, Fallout 1 iba a ser el primer videojuego que utilizara el sistema GURPS, pero hubieron algunas disputas para poder utilizar la licencia, ya que Fallout era un juego sin filtros y violento, además de que a Steven Jackson Games no le gustó cómo se veía el Bot-Boy, así es que se le dijo a Interplay que tenía que hacer cambios para poder mantener la licencia. Obviamente Interplay no accedió a esto, pero sí se quedó con algunas mecánicas del sistema GURP, aunque se podría decir que con este sistema iba a ser algo diferente. Por ejemplo, utilizarían puntos de fatiga y además puntos de golpe por separado. Habría más opciones para realizar disparos dirigidos, como a los pies, al cuello o incluso a la cabeza. Y también se incluiría maniobras de combate características, como paso, ataque, paso y preparar, apuntar, mover, etc. Y una lista bastante larga. Pero Interplay, al finales, simplemente se optó por hacer uno original, así llegando finalmente al sistema Special, que hasta ahorita lo siguen usando todos los Fallout. Eso sí, el único videojuego que casi utiliza el GURPS era el Fallout 1, de ahí creo que no hay ningún videojuego que lo utilice. Se podría decir que uno de los objetos de colección bastante raro para la época, este se llamaba Gecko Inakan, que fue un artículo promocional para el Fallout 2, una pequeña latita que nos decía que era carne de gecko, en donde tenía un instructivo de cómo preparar el gecko en diferentes recetas, además del valor nutricional de este mismo. Obvio, si tú abrías esta latita no te ibas a encontrar carne de gecko de por sí, sino un peluchito bastante tierno de un gecko, el cual lo podías tener como un adorno más. Pero te digo, otra curiosidad es que esta en un principio iba a ser Dog Meat Inakan, o sea, carne de perro. Sin embargo, cuando fueron a buscar los peluches, se dieron cuenta que tenían una gran cinta roja y lo tomaron como inadecuado. Y bueno, yo me supongo que eran por dos cosas, o porque no cabía en la lata y bueno, hacía más espacio, o porque el VIH estaba más o menos en su auge y se tenía como un tema bastante delicado. Bueno, hasta ahorita es delicado, pero saben a lo que me refiero. Sinceramente, no lo sé, pero es bastante curioso esta latita, me hubiese encantado tenerla. Sin embargo, yo no conocía el Fallout 2 en esa época, desgraciadamente.
En el Fallout 2, de por sí, hay un perk que es invisible. No confundir por la reputación que te dan con desvivir a dos niños, sino que se teoriza por el data del juego que este iba a ser un perk realmente, dándote como un 20% adicional de daño a los niños. Obvio, esto fue removido, ya que quedaría ya demasiado oscuro el poder tener un perk para poder hacerle más daño a los niños, ya que estos de por sí no te atacaban. Y por cierto, este perk iba a tener esta imagen, sin embargo, fue rechazada por Fallout para que entre en el juego. Eso sí, hay unos bonitos niños en Clama que cuando entras te roban tus cosas, algunas veces pudiendo arruinar tu juego en muchos aspectos. Ahí podría ser justificable y que no te penalicen por ello. Ahí el perk sería bastante interesante. Este punto nos habla de algo que no es de por sí canon, ya que el juego no se considera canon, y vamos a hablar de Brotherhood of Steel. En este podemos encontrar, de hecho, al morador del Refugio 13, el protagonista del primer Fallout, dando a suponer que después de fundar Arroyo y desaparecer misteriosamente de la ciudad, este fue con la Hermandad del Acero. Un poco sin sentido, sin embargo lo podemos encontrar en este juego. Y si tenemos una cantimplora con el logo del Refugio 13, este lo compra. Además, se puede asumir que es él porque nos cuenta que ha desvivido a muchos riders y que, por ejemplo, en esa ciudad donde están no hay un refugio y que el alcalde está mintiendo al protagonista porque él sabe bien cómo se vería un morador del refugio. Además, nos cuenta de que pasó mucho tiempo encerrado y esa no es su estilo de vida. Eso sí, a muchas de las personas no les gustó la actitud que tiene el protagonista del 1 en este juego, ya que parece un viejo solitario tipo estilo de película de acción, teniendo una actitud un poco altanera. Pero como dije, este juego no es tomado como canon, así es que posiblemente el morador, siendo a sus 67 años, dejó Arroyo para irse a dónde, pues no lo sabemos. Este punto en concreto se puede referir a dos momentos de la historia de Fallout. Una de estas es el Éxodo, un evento crucial para la historia de la Hermandad del Acero, donde Capitán Royas Markson, después de la Gran Guerra, lidera a su grupo y además a sus familias. Hubieron bajas en el camino porque los atacaron, así al final dividiéndose por objetivos distintos, y Markson y el grupo llegando a los Hills, el cual es un momento crucial para esta facción. Y el segundo punto que se puede referir a esto es un RPG de lápiz y papel, el cual en un principio iba a ser parte del mundo de Fallout, y le hizo una compañía fanática de la serie después de Fallout 1 y 2, Gluttony Creeper Games. Desgraciadamente, este juego no vio la luz porque tuvo muchos problemas legales cuando compraron Interplay, así que tuvieron que cambiar el nombre. Eso sí, al ver dentro de la guía, podemos ver que muchas de las imágenes se parecen a muchas cosas del Fallout. Desgraciadamente, Bethesda nunca le dio a Gluttony Creeper Games las licencias y se quedó completamente en el aire. Y un poco más de historia para el morador del Refugio 13. Y en el Fallout 2 podemos encontrar un poco más de su historia, y es que fue de la vida amorosa del morador. Paz, esta fue un habitante del Refugio 13, la cual ayudó a liderar y hacer prosperar a la tribu de Arroyo junto al morador. Desgraciadamente, esta falleció antes de que el morador escribiera sus memorias. Sin embargo, según lo escrito por este, no pasó ni un solo día sin que piense en el rostro de Paz a través de sus hijas, que por cierto fueron dos, una llamada Morlys y la otra es la Elder de Arroyo, que no tiene nombre, esta a su vez siendo la madre también del Chosen One, el protagonista del Fallout 2. Vaya que son una familia de héroes. Todos sabemos que Fallout 2 queda en el top de los mejores juegos de Fallout, ya que expande mucho más el mundo de su predecesor, además de que mejora muchas mecánicas de por sí. Pero no todo es color de rosa, ya que su desarrollo fue un infierno. Interplay le dijo a sus trabajadores que necesitaba tener un nuevo juego después del boom del Fallout 1 en tan solo 9 meses. ¿Saben qué es lo más gracioso e irónico de esto? Es que Fallout New Vegas tuvo 18 meses de desarrollo. Exactamente el doble del Fallout 2. Y para los que ya saben, pues, el Fallout New Vegas también fue contratiempo. Exigieron a sus trabajadores y los explotaron a más no poder. Y para rematar todo, el Fallout New Vegas y el Fallout 2 también son conocidos por ser secuelas directas del primer juego que sacaron de esta franquicia cada compañía. Todo una coincidencia. Supongo que a los trabajadores de Obsidian, que eran ex trabajadores de Interplay, le vinieron flashbacks horribles cuando
realizaron el Fallout New Vegas. Este punto, pues básicamente nos dice que los planes del maestro estaban en lo correcto, y tiene muchísima razón, y esto porque nos estamos basando nada más en los supermutantes del Fallout 1, Fallout 2 y del New Vegas, en los cuales podemos ver supermutantes muy inteligentes. No se basan en los supermutantes del 3 y del 4, porque ahí son un poco más tontos. Sin embargo, los originales supermutantes tienen la capacidad de ser más inteligentes, más rápidos, más grandes y más fuertes. Su resistencia es absolutamente inimaginable, y nadie discute eso. El gran problema de los supermutantes era la reproducción de estos mismos. Claro que se podría reparar en algún momento algo de la genética de los supermutantes, sin embargo no se le pone ni empeño a esto porque se le miran como abominaciones, como lo dice la Hermandad del Acero o el Enclave, que lo ve como armas. Nótese aquí el ejemplo de Frank Horrigan. Ahora, si este gen se resuelve, posiblemente tengamos muchos Frank Horrigan en el yermo, pero sin ser sanguinario, sino siendo una comunidad avanzada en todos los aspectos. Es que va a existir un Fallout 5, sería interesante ver una comunidad de supermutantes que estén súper avanzados. Tendremos que esperar para saber qué pasa con el destino de nuestros amigos verdes gigantes, aunque así como va, desgraciadamente es la extinción. El final malo de Fallout 1, a pesar de estar bastante arriba en las posiciones, pues no deja de ser impactante. Hay dos formas de sacar este mal final. Uno es uniéndose a The Master por voluntad propia, o la otra es toparse con los supermutantes y rehusarse a decir la ubicación del refugio 13. Este terminará en muchos golpes y a las finales, entre comillas, aceptarás. La cosa es que los dos nos conducen a este mal final, en donde nos privan de nuestra libertad y nos sumergen en ácido para convertirnos en supermutantes. A las finales podemos ver una escena como es que los supermutantes han invadido el refugio 13 y cometen una carnicería completa, al final solo quedando el supervisor aguantando contra los supermutantes, pero lo desviven a puñetazos, así dejando un mal sabor en este mal final. Y hablando de Frank Horrigan, otra vez, pues en este punto tienen que imaginar volver de nuevo cuando no existía la facilidad de entrar a internet y tampoco existían guías a mano, tenías que comprarlas. Aunque hasta ahora posiblemente sea igual, ya que se dice que se necesita una guía para derrotar a Frank Horrigan, el jefe final del Fallout 2, y uno de los más difíciles si vas sin pensarlo y simplemente quieres acabar con todo. Muchas de las personas, así tengan power armors, etcétera, no han podido acabar con este monstruo sin saber que también puedes hackear las torretas y ponerlas en contra de él, reclutar a todos los que se pueda con la ayuda del enclave también y meterte cosas ilícitas hasta el tope para poder desvivirlo completamente. Por eso se tiene Frank Horrigan mucho más arriba en el tier list de los jefes más difíciles en Fallout, porque es así. Imagina la cantidad de personas que se quedaron atoradas en 1998 por no saber cómo derrotarlo. Bendito sea el internet que ahora podemos buscar cómo derrotar a estos jefes casi imposibles. Más que parezca oscuro, pues nadie detuvo a los jugadores en el Fallout 2 para saber qué pasaba si desvivías a todos en arroyo. Y bueno, claro que pasa algo. Al salir de la tribu después de hacer la masacre completa, aparece un game over automáticamente, en donde Hakunin nos dice que todos en la villa están desvividos y que también todos sus futuros se fueron al tacho. Una decisión bastante macabra, pero que sin embargo todos hemos probado en algún momento en cualquiera de los Fallout. Por ejemplo, esto me hace recordar al principio a New Vegas, cuando te puedes aliar con personas que quieren destruir el pueblo de Good Spring. Obviamente no hay un game over, pero te da un karma bastante malo. Y ni hablemos de la bomba de Megaton, con la cual podemos destruir todo el pueblo, pero que nos entrega una de las vistas más maravillosas de una bomba atómica. Y
Llegó la hora de hablar del juego cancelado de Fallout, llamado como Proyecto Van Buren. Este iba a ser desarrollado por Black Isle Studios bajo el mando de Interplay en los primeros años de la década de los 2000. Este iba a estar ambientado en la región de las cuatro esquinas: Arizona, Colorado, Nuevo México y Utah. También iba a tener una transición de gráficos y combate en 3D en tiempo real, abandonando el estilo isométrico y por turnos de las entregas anteriores. Y la historia estaba centrada en el conflicto entre la República de Nueva California, la Hermandad del Acero, una IA misteriosa y un científico que intentaba erradicar la civilización. Desgraciadamente, este juego no se pudo dar, ya que la compañía acumuló grandes deudas, perdió licencias clave como Dungeons & Dragons y finalmente cerró Black Isle en el 2003 antes de que Van Buren pueda completarse. Obvio, habrás notado algunas cositas que se parecen al Fallout New Vegas, ¿cierto? Y es porque Obsidian recicló muchas cosas de lo que iba a tener Van Buren. Mucha de la gente que trabajó en Black Isle estuvo en Obsidian bajo la supervisión de Bethesda. Sin embargo, New Vegas representó una nueva oportunidad para que los desarrolladores de Black Isle pudieran finalmente plasmar alguna de las ideas y conceptos que tenían originalmente. Igual, hubiera sido muy interesante ver un Fallout 3 Van Buren hecho enteramente por Black Isle. Mucho antes de la serie de Fallout que tenemos ahora mismo, se iba a crear una película en la época de los 2000 después del gran éxito del Fallout 1 y Fallout 2, todo esto a manos de Brent Friedman. Obviamente por muchas razones no se pudo dar, una de las principales era por tomar demasiadas libertades con la historia y el lore, ya que de por sí Brent no sabía nada de Fallout e iba a ser un refrito del Fallout 1, pero cambiando muchas cosas, así que posiblemente haya sido descartado por las grandes desviaciones del canon. Este, haciendo un resumen bastante rápido, pues iba a tener un protagonista del Refugio 13, en donde vería que el chip de purificación de agua estaba dañado. Eso sí, su padre iba a ser el supervisor, y este no saldría del refugio solo, sino que sería acompañado por otros tres compañeros, incluido un técnico, un oficial de seguridad y una erudita en temas de la superficie, un poco altanera. Estos iban a enfrentar a muchas cosas: Ryder, supermutantes y hasta el mismísimo maestro. Sin embargo, como dije, fueron cambiando cositas de lore y parece que esto no gustó. Aunque bueno, con la serie no pasa diferente, ya que se tomaron la libertad de cambiar algunas cosas de lore, o bien aumentar más a ello, pero creo que no fue tan mal recibido todo esto, así que la película hubiera tenido posiblemente un éxito, pero esto nunca lo sabremos. Las personas reducidas llamadas Psykers. Estas son personas que poseen poderes paranormales y psíquicos en el mundo posapocalíptico de Fallout. Estos poderes pueden tomar varias formas, como la telepatía, la precognición, el control mental de animales y ataques mentales. Estos se cree que fueron desarrollados a raíz del maestro, gracias al Bev, porque los podemos encontrar justamente en una de las instalaciones. Y a lo largo de los Fallout podemos ver a muchos personajes que tienen esta característica, por mencionar a uno. Hakunin tiene la telepatía. Harold de por sí tiene una conexión telepática con Bob, el árbol que está creciendo en su cabeza. En el New Vegas podemos ver a un niño que se llama Clay, más llamado como The Forecaster, que al parecer puede ver el futuro y el pasado, pero muy cortamente. Y obvio, cómo no olvidar a Mama Murphy, uno de los personajes del Fallout 4 que puede ver premoniciones de lo que va a pasar, pero esto a través de químicos que, bueno, ya sabemos que se mete. Pero esta es una característica que siempre se repite en los juegos. Es algo que todavía no explotan de por sí al 100%, pero posiblemente muchos de los que aparecen después del Fallout 1 sean algo de descendientes de estos Psykers que trabajaban para el maestro. Al menos sería interesante si expandieran un poco más esta conexión. Espero lo hagan en algún momento. Fallout 2, a diferencia del 1, tenía tiempo entre comillas indefinido, pero esto no es cierto, ya que el juego tenía seteado un reloj por detrás, que si no lo cumplías en ese tiempo determinado, el juego acababa, y este es un final bastante raro. Primeramente, se tiene que esperar hasta 13 años en tiempo de juego, que por cierto es una tarea un poco tediosa, pero si lo logras hacer correctamente, pues te saldrá la siguiente pantalla. Obviamente, esto se debe a las limitaciones del momento. Los juegos no podían durar entre comillas tanto, así es que tenían un límite, y esto lo sabían los programadores, así que forzosamente tuvieron que hacer esto. Sin embargo, 13 años es mucho tiempo para que te demores terminando el Fallout 2, pero es bueno que le hayan puesto aunque sea un cartelito del final.
para este punto, tuve que investigar un poco más a fondo de quién era este youtuber. Porque sí, Tecamantis es un youtuber que hace contenido de Fallout actualmente en general. Y no entendía bien por qué estaba en este iceberg. Sin embargo, escarbando un poco más, me di cuenta que se había envuelto en una polémica bastante oscura dentro de la comunidad de Fallout, en el cual lo involucraron con algo que él no tenía culpa al parecer. Y es que otro youtuber llamado Fallout Entertainment Industries, también de la comunidad de Fallout, pues decidió arrebatarse la vida, mandando una carta de al hospital Rochester, porque aparentemente su personal había de él. Pero TKS Mantis, ¿qué tiene que ver en todo esto? Se podría decir que aportó un granito de arena al estado mental de Faye, ya que al parecer estos dos tuvieron algún problema por detrás, en donde Faye al parecer cuenta de que todo este problema también arraigó muchas cosas negativas a su vida. Así al final tenían una espiral de mucha negatividad, ya que TKS Mantis nunca se disculpó por nada de lo que hizo, así solo teniendo un final trágico a toda esta historia, a la cual también pediré que mantengan bastante respeto en los comentarios. Para este punto nos vamos a basar en mucha especulación, ya que se nos dice que Mikey Frazier tiene algo que ver con la sociedad del guante blanco. Y sí, esta conexión se remonta a Fallout 1, ya que cuando viajamos a Junktown sabemos por Doc Morbid que desviven gente y los envían a la central para ser vendidos y comidos en los puestos de Iguana Bob. Y el dueño es Bob Frazier. Este tuvo un hijo llamado Mikey Frazier. Desgraciadamente, al ser un contenido eliminado, no se le puede denunciar de todas estas prácticas. Así es que sabemos que seguía libre. Ahora, todos sabemos que la NSR en el Fallout 2 se expande hacia el este 40 años después, que toma lugar New Vegas. Así que podríamos indagar de por sí que los descendientes de Bob también emigraron hacia el este. Y esto nos lleva a la sociedad del guante blanco, donde sabemos que esta sociedad en sus días tribales eran caníbales. Y aparte, gracias a Rotface, sabemos que era un clan completo de necrófagos. Así es que hay una remota posibilidad de que Mikey Frazier no solamente haya fundado la sociedad del guante blanco, sino que en el camino a este se convirtió en ghoul, así finalmente teniendo a un clan completo de caníbales en el cual en el New Vegas lo podemos desmantelar. Y no sería nada descabellado, ya que varios de Obsidian trabajaron en el Fallout 1 y en el 2, y en el New Vegas usaron mucho contenido que tenía que ver con estos dos juegos. Muchos de los que ven los videos se han pasado más de un Fallout o por lo menos un Fallout. Sin embargo, casi nunca se sabe el destino de los compañeros que siguen al personaje principal. Pero en el Fallout 1 sí sabemos el destino de muchos de los personajes. Sin embargo, dos que marcaron al morador fue el fallecimiento de Ian y de Dogmeat. Canónicamente, Ian desgraciadamente fallece cuando vamos a Necrópolis. Cuando están enfrentándose a los supermutantes, uno de estos con un lanzallamas reduce a Ian completamente a cenizas. El olor del cuerpo quemado de Ian se quedó tatuado en el cerebro del morador del refugio hasta sus últimos días. Y sí, todo lo que dije es canon. Por el otro lado tenemos a Dogmeat. Supuestamente en el Fallout 1 siempre este iba corriendo hacia los escudos en mariposa y fallecía. Todos pensaban que era un fallo y siempre intentaron rescatar a Dogmeat. Sin embargo, canónicamente esto sí pasa de verdad, y Dogmeat desgraciadamente cuando corre hacia los escudos en mariposa, pues fallece. Sabemos que este vuelve de nuevo en el Fallout 2, pero no es el mismo perro, simplemente le ponen siempre Dogmeat. Igual, dos fallecimientos muy tristes. Esto, más que un ending, son palabras si es que el personaje principal del Fallout 2 fallece cuando está peleando con el enclave. Resuenan las siguientes palabras: "Your death has sealed the fate of everyone else on Earth. The Enclave triumphs, releasing the FEV virus into the atmosphere. Millions die, and the Earth falls silent again." Solo de imaginar que el enclave esparció el BEF en la atmósfera para que todos se transformaran en criaturas horripilantes, así dando por hecho de que ellos gobernarían el planeta entero, pues es algo que no se te puede quitar de la cabeza, ya que felizmente no agregaron esto como un final posible para el Fallout 2, supongo porque esto exterminaría absolutamente todo el planeta Tierra, siendo nosotros el villano, y obviamente este final no sería para nada canon. Pero Fallout automáticamente
únicamente se convertiría en terror analógico que salen en internet. Espero que algún creador de contenido se le ocurra esto, un mundo en donde pocos sobrevivientes o bien solamente los de los refugios pues sobrevivan, sea que deben sobrevivir a las atrocidades que ha hecho el BEF en el planeta Tierra. La desolación que existe en el Fallout 1 es algo de lo que se habla mucho, ya que si comparamos los dos primeros juegos clásicos, estos tienen muchas características diferentes. El Fallout 2 tiene chistes, tiene humor, tiene más personas, no se siente tan solo. Sin embargo, el 1 se siente como si faltara algo constantemente. Normalmente el mundo no tiene vida, y bueno, estamos hablando de un mundo posapocalíptico. No debería haber nada de esto, y obvio, con justa razón, el Fallout 2 se desarrolla mucho tiempo después que el 1, pero esta desolación creo que tiene alguna explicación, ya que en ese momento estaban saliendo muchos juegos que tenían esta sensación de incomodidad al estar solos. Un ejemplo claro de esto fueron los juegos de Tomb Raider, el GoldenEye 007 o bien el Diablo 1. Estos son ejemplos que pueden dar una sensación de desolación completa. Obvio, el Fallout 1 no era la excepción. Claro que las limitaciones de tecnología y también de Interplay en ese momento pues tienen mucho que ver, pero sin embargo no deja de ser raro jugar el Fallout 1 de por sí. Aparte que te saca canas verdes, pues no deja de ser un juego de suspenso. Y con este último punto cerramos este iceberg, y no es nada más ni nada menos que el horror cósmico que se arma dentro de Fallout. Este, al tener un mundo devastado por la guerra, crea un telón de fondo de desolación y caos, provoca un sentimiento de insignificancia y vulnerabilidad al ser humano ante fuerzas que escapan de su control. Hemos presenciado al humano tratando de ser Dios, el maestro, el instituto y especialmente el enclave, creando así criaturas inexplicables para el humano promedio, además de la aparición de nuevos de estos seres. Esto genera una sensación de amenaza e impotencia ante fuerzas sobrenaturales. Entonces, el mundo se siente pequeño. Para rematar, podemos saber con misiones a través de los juegos que hay un mundo completo de dioses a los cuales las personas le rinden culto, que es a través de todas las misiones sobre las compañías Dunwich, siendo así que hasta el protagonista experimentó alucinaciones de todo lo que estaba pasando. Eso solamente quiere decir que sí exista un dios que quiere resurgir, y esto solamente hace que el personaje principal y nosotros nos sintamos minúsculos y abandonados en un mundo completamente hostil y desconocido.